¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda un amigo y servidor, el licenciado Adrián Sánchez. Pues bien, el tema del día de hoy es con respecto al régimen de visitas y convivencias. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado que no dejan ver la progenitora al otro progenitor a su hijo? Es un derecho fundamental que la ley lo enmarca. Entonces, ese tipo de situaciones las podemos hacer valer mediante una demanda. Le ingresaremos nosotros al juzgado de lo familiar, en donde le solicitaremos al juez se fijen días y horas para la convivencia con el menor. ¿Esto por qué? Porque esto normalmente pasa cuando ambos padres están separados. Entonces, cuando el papá no deja ver a la mamá al bebé, entonces es importante que nosotros demandemos. Recordemos que las estadísticas enmarcan que el 60% son hombres y el 40% son las mujeres, son las madres las que no dejan ver al papá al menor. Entonces, es importante que nosotros demandemos ante el juzgado de lo familiar para que nosotros tengamos precisos los días y el horario en el cual se va a convivir con el menor. Inclusive también en este escrito lo que podremos solicitar es en dónde van a estar conviviendo, si van a salir al cine, en dónde pasa por él, en dónde lo regresa, etcétera. Son una serie de variantes que por supuesto que lo podemos hacer valer mediante nuestra demanda en el juzgado de lo familiar. Así que bueno, pues ya lo saben, si no te dejan ver a tu hijo, recuerda que están violentando un derecho fundamental. Entonces, si tienes más dudas al respecto, comunícate con nosotros al 55-3229-9868. Repito, 55-3229-9868. La convivencia con el menor es un derecho que lo puedes hacer valer. Nosotros te ayudamos. Visítanos en nuestras redes sociales en arroba mi abogado defensor. Tanto Facebook como Instagram estamos para servirles.